¿Alguna vez intentaste grabar algo emocionante y terminaste con un video digno de un terremoto? Hola, soy Crédito Critica y hoy hablaremos de la DJI Osmo Pocket 3. O si te creas hacer el Pichi, el DJI Osmo Pocket 3. Esta pequeña cámara es tan práctica como llevar una cámara profesional en tu bolsillo. Pero ten cuidado con acomodar lo demás, que puedes confundir. Ideal para creadores de contenido como YouTube o TikTok. Por su revolucionario tamaño, estabilización y resolución de imagen hasta en 4K. Pero, ¿en realidad es así? ¿O eso es lo que nos promete la marca? En mi pequeña experiencia con la Osmo Pocket 3, la verdad sí fue una cámara que me impresionó en el apartado de la estabilidad. Y su revolucionario tamaño hace que me sienta cómodo en momentos de grabar en lugares públicos, ya que puedo pasar un poco desapercibido en lugares como restaurante o en la calle donde hay mucha aglomeración de personas. Esto hace que para una persona que no tiene mucha confianza al momento de grabarse o sacar fotos, nos venga perfecto. En mi pequeña experiencia con la Osmo Pocket 3, la verdad sí fue una cámara que me impresionó en el apartado de la estabilidad, ya que al momento de grabar le sacaba una gran diferencia a mi iPhone 13 Pro. Y esto la verdad fue lo que me gustó, ya que muchos amigos al momento de subir un video a las redes sociales me preguntaron si lo había grabado con un dron, y la verdad no fue así. Yo no soy un experto en cámara, pero a mi pequeña experiencia que tuve en ese momento, sí me gustó. Su práctico tamaño que tiene hace que pase un poco desapercibido por la calle. No llama la atención mucho como un teléfono. Entonces esto viene ideal para una persona que está empezando a bloguear o a crear contenido. Ya que yo no soy una persona extrovertida, y para personas que no están acostumbradas a grabarse o sacarse fotos, les viene ideal. Entonces sí, se puede decir que en este aspecto la Osmo Pocket 3 te viene muy cómodo y sería ideal para personas que estamos empezando. Estuve probando la cámara por la plaza 24 de septiembre, como todo buen creador de contenido de Santa Cruz, y la verdad sí me impresionó la facilidad que tiene de manejo esta cámara, ya que puedes pasar de una opción a otra simplemente deslizando tu dedo por la pantalla. La estabilización de tres ejes que tiene esta cámara sí te rinde al momento de grabar en caminata o subir y bajar una escalera. Así que te puedo decir que en el tema de la estabilización a mí me encantó. Probando la estabilidad de la DJI en escalones. Y tal vez por la pantalla chica no la veo bien la estabilidad, pero convence. Otra cosa que me encantó de la Osmo Pocket 3 es que te viene con una aplicación para descargar en celular. Esto te facilita mucho pasar tus videos grabados de aquí a tu celular y podrás evitar lo que es el envío de un archivo a tu computadora y luego subirlo a tus redes sociales. Entonces la verdad en este apartado me pareció genial. Y si vas a ser una persona que vas a empezar a bloguear o viajar y subir contenido, la verdad que me parece ideal y podrás subir rápidamente tu historia o algún video a tu Instagram, etcétera. La verdad, esta función sí la he escuchado que tienen otras cámaras en específico como la Sony, pero la verdad fue la primera vez que yo estuve en contacto con esta aplicación, sí decirte, o no sé cómo se podría decir, y me pareció genial, te facilita la vida. No todo lo que brilla es oro, y esta cámara lógicamente tiene su defecto. A mí me pasó que cuando salí a grabar, a los 5 minutos de usarla, se empezó a calentar. Puede ser porque grabé en alta calidad, pero ya, es un defecto que te puede incomodar o no. En la parte que uno agarra la cámara, la verdad que no se siente nada en el tacto, pero si más o menos empezás a agarrar a este lado, creo que es el lente o no sé cómo se diga, o no, de aquí sí, se siente cierto calentamiento, así que quién sabe, puede apretar en tu mano. Capum, capum. Otra cosa que no sé si puede ser un defecto, quizás por el uso que quieras darle al Osmo Pocket 3, pero cuando haces movimiento muy brusco te manda un mensaje de estabilización agotada. A ver, para lo que yo lo usé, para ciertas tomas en específico, me pareció bien. Pero si quizás sos una persona que sí sabe de cámara y una persona extrovertida y quiere hacer algo creativo, digamos que sí, en este aspecto te puede limitar. Entonces sí, también podríamos decirle que sería un punto negativo. Y el último punto en contra es que yo compré la versión, se podría decir, más económica, pero no es la que mejor te conviene, ya que hay una versión que se llama Combo Creativo. Y esta te incluye un micrófono, te incluye un protector para el lente, un estuche, creo que un soporte y entre otras cosas más.
y la verdad la diferencia solamente serían algo de 50 a 60 dólares. Así que por todo eso que no recibís por este de acá, ya que solamente viene solo la cámara, no vale la pena. Lastimosamente yo no pude encontrar el combo creativo, ya que de por sí me costó en conseguir esta cámara en Bolivia. Entonces, si tú tienes la oportunidad quizás de comprar el combo creativo, te vendría genial. Hablando de eso, el precio aproximadamente que me costó aquí puesto en Santa Cruz fue uno de unos 5107 bolivianos, o su equivalente en 733 dólares a cambio oficial. Así que nada, a ver, dime tú, ¿qué tal te parece la cámara? ¿La comprarías? ¿No la comprarías? Y nos vemos en el próximo video.